rock, how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling the tale. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. On they pound, on without end, their joyful tone to every home. Hark, how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound, o'er hill and dale, telling their tale. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Dawn on they send, dawn without end, their joyful tone to every home. Dawn on they send, on without end, their joyful tone to every home. Must bow all things on earth with one accord. Those in heaven shall call you Lord. Come, O Lord, and bring your light.
us while we dwell below. From all assaults of our dread foe, come, O Lord, and bring your light, O radiant star, heart's delight. O God, with us Emmanuel, with your love the dark dispel. To God the Father, God the Son, and God the Spirit, three in one, praise, honor, might, and glory be, from age to age eternally. Come, O Lord, and bring your light, O radiant star, heart's delight. O God, with us Emmanuel, with your love the dark dispel. Gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Tempus adas gratiae, o quod optabamus, Carmina Laetitiae devotere damus. Gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Est natura mirande, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ezechielis porta classa per transitur, unde lux est orta salus indemnitur. Gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Ergo nostra cantia salet janum in nostra, benedicat Dominum nostra. Gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete Christus est natus, ex Maria Virgine, gaudete. Thank you.
Okay, los Chiefs va a jugar y va a ganar a las 2 de la tarde hoy contra Cleveland. So, buena suerte a los Chiefs. Okay, ya estamos aceptando reservaciones para nuestras misas del miércoles de cenizas, el 17 de febrero a las 8 en la mañana en inglés y a las 7 en la noche bilingüe. Por favor, llame la oficina parroquial con anticipación para asegurar su asiento en la iglesia. Si tenemos más de 2,500 personas, vamos a tener personas en el gimnasio. Okay? All right. Tendremos una colecta especial hoy para el llamado de las misiones católicas. La oficina se cerrará mañana en observancia del día de Martin Luther King Jr. Tendremos otro evento de donación de sangre este martes 19 de enero de la 1:30 hasta las 6 en la tarde. Consulte el boletín para obtener detalles sobre cómo programar su cita. Las flores Nochebuenas de Navidad están en una mesa en el espacio de reunión. Puede llevarse uno a casa si lo desea. Si desea un calendario, puede solicitarlo al finalizar la misa. Okay? Estamos probando nuevas plataformas para nuestros correos electrónicos de esta semana en Santa Sabina. Si no ha recibido uno durante una o dos semanas, verifique su carpeta de correo no deseado o basura. Si lo encuentra allí, asegúrese de marcarlo como no basura para que no continúen yendo a su carpeta de basura. ¿Ok? Does that make sense? Ok, ¿quién está celebrando su cumpleaños? ¿Nadie? Oh, aquí. ¿Su hijo? ¿Cuál día? ¿Mande? ¿Miércoles? ¿Y cuántos años? 6. Felicidades. ¿Hay más? ¿Cuántos? 7. Felicidades. ¿Es todo? ¿Aniversarios? Ok, para las personas que necesiten ver esta misa en su casa, felicidades a sus cumpleaños y aniversarios. Ok, vamos a comenzar. Roca que nos salva es Cristo.
Redentor. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, las lecturas de hoy se enfocan en estar en sintonía para escuchar el llamado de Dios y responder con confianza y actitudes receptivas. Por las veces que no hemos respondido al llamado de Dios en nuestras propias vidas, pedimos perdón y misericordia. Señor Jesús, eres el Mesías, el ungido de Dios. Eres el verdadero maestro que muestra el camino a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor Jesús, eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad. Dios Todopoderoso, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Piedad, Señor. Tú que
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y este respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo, el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiratorios, entonces yo digo aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y habitan ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen, pues, a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Thank you.
hemos encontrado al Mesías, al Cristo. El amor, la fidelidad nos ha llegado por Él. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace 15 o 20 años, mi hermano y su familia cambió a Londres, en Inglaterra. And entonces, mis padres querían visitarles en Inglaterra. Y también ellos querían visitar otras partes de Europa. And entonces, tenía que planear un viaje para mis padres, yo, para viajar a Europa. Y entonces necesitaba planear el avión, hoteles y trenes. Estaba un viaje muy grande. Mis padres primero fueron a Londres para una semana y después yo fui a Roma. Entonces mi hermano el menor, David, y mis padres viajaron a Roma. Entonces visitamos Roma por unos días, 3, 4, 5, yo no recuerdo. Y después fuimos a Florencia unos días, después Venecia unos días, después el sur parte de Francia, Nice, yo no sé, en Nice, y después París, y después Londres. Pero durante el viaje, you know, yo tenía mucho estrés porque necesité planear todo. Y entonces todo estaba listo. Pero cuando mi hermano menor llegó de Londres, él quería tomar todo control, ¿verdad? Yo no estaba muy, muy feliz. Entonces discutíamos mucho. Discutíamos alrededor de Europa. Pero una noche,
Estamos comiendo en un restaurante en Italia. Y en Italia, después de la cena, hay digestivos, grapas, alcohol pequeño. Después de dos digestivos, el estrés se fue. Estábamos sonriendo y riendo mucho, y mi padre dijo, oh, en mi vida yo quería crecer mis hijos para ser líderes, y ustedes son líderes. Y yo pensé, ¿en serio? Hay veces en esta vida cuando necesitamos seguir y otras veces necesitamos liderar. Samuel, en la primera lectura, no sabía el voz de nuestro Señor. Él llamó Samuel cuatro veces. El Señor llama nos cada día. Como Samuel, necesitamos escuchar con abierto corazones y oído. Es difícil a veces. Y también en el Evangelio de hoy, los discípulos oyeron Juan el Bautista diciendo, este es el Cordero de Dios. Y entonces los discípulos siguen Jesús. Pero no estaban discípulos todavía. Y ellos le preguntó, ¿dónde vive, o dónde está quedando? Jesús dijo, venga a ver. Y entonces los discípulos siguieron el Cristo para 3 años para aprender la voluntad de Dios, para aprender las enseñanzas de Dios, para entender la Biblia en su vida. Y este es que hacemos cada domingo, para entender mejor, para seguir. Pero en nuestra vida durante la semana, hay muchos que son líderes, ¿verdad? En su trabajo, en su familia. Pero para ser un líder más bueno, necesitamos escuchar también. Necesitamos seguir a veces. Cuando reflejé sobre mi viaje con mi hermano, yo entendí que hubo veces que mi hermano menor estaba correcto. Quizás una vez. Todos los otros, no. No. Pero también hubo tiempos que estaba en error, porque yo estaba pensando sobre yo. No estaba pensando sobre qué estará mejor para el grupo, para la familia. Por ejemplo, en Inglaterra, en Europa, la gente cenan muy, muy tarde, 9 en la noche. Y yo sé eso. Y entonces yo quería enseñar a mis padres como la cultura de Europa. Y entonces es importante que comimos a las 9. Pero mis padres querían comer a las 5:30. Y entonces discutimos sobre eso. Pero yo estaba en error.
porque yo estaba en realidad pensando más sobre la gente de Europa va a pensar sobre nosotros contra que está mejor para mis padres. Entonces, yo aprendí que necesito seguir a veces mi hermano y mis padres también. Y en su familia, si ustedes escuchan a su esposo, a esposa y a sus hijos a veces, es mejor para comunicarse con ti mismo. Y entonces, ustedes pueden vivir mejor en los compañías, las compañías, los jefes, si ellos nunca escuchan a sus empleados, la compañía no va a ser mucho éxito. Sí, a veces, pero pueden hacer mucho mejor si ellos entienden que la gente más bajo ya aprendieron. Entonces, este es como compañías crecen. Y también en nuestra familia, en nuestros gobiernos y en la iglesia también. Entonces, los discípulos, después de 3 años, Jesús ha preparado ellos para ser los líderes de la iglesia. Entonces, si queremos guiar otros a nuestro Dios, necesitamos seguir Cristo primero, siempre. Entonces, para guiar otras personas a conocer Cristo es con su vida, cómo vive, cómo aman, cómo perdonan. Este es nuestra responsabilidad en esta vida. So practica cada día. Escuchen. Miren para el Espíritu Santo trabajando en su vida. Escuchen las palabras de Jesucristo. Siguen nuestro Señor. Y cuiden con su familia en Europa. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiando en la compasión
ilimitada de nuestro Dios y su cuidado por toda la creación, llevemos nuestras necesidades ante Él. Por la Iglesia, que podamos presentar a otros a Cristo a través de vidas virtuosas, obras de amor y palabras veraces, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la curación de nuestra nación, que Dios sane las divisiones en nuestro país, guía a todos los funcionarios electos en el cumplimiento de sus deberes y los ayude a trabajar desinteresadamente por el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la unidad de los cristianos, que nosotros, que somos el templo de Dios y el cuerpo de Cristo, crezcamos en nuestra comprensión mutua y cooperemos en el anuncio de la buena nueva a través de actos visibles de amor mutuo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros candidatos y catecúmenos y por todos los que discernieren la vocación de su vida, que ellos, como Samuel, digan: habla, Señor, tu siervo escucha, y ofrezcan sus dones y talentos para la gloria de Dios y el servicio de otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que están sufriendo, que Dios sane a los enfermos, guíe a los que busquen empleo, proteja a los desamparados y consuele a los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los reunidos aquí, que podamos aquietar nuestros corazones y nuestras mentes para que podamos percibir la presencia y las invitaciones de Dios a través de la palabra, de las Escrituras y nuestras experiencias diarias, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos a quienes Dios ha llamado a la vida eterna, especialmente Otilio Benítez Jaimes, Elba Benítez Jaimes, María Esperanza Castillo, Emilio Plasencia, que se regocijen de permanecer para siempre con el Maestro, que siguieron en la tierra, rogamos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios amoroso, nos llamas por nuestro nombre y deseas llevarnos a la plenitud de la vida. Escucha nuestras oraciones para que con oídos en sintonía con tu voz podamos escuchar tu llamado y contestar: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Con amor y esperanza, alegría de vivir, todos juntos como hermanos, caminando hacia ti. Presentamos pan y vino, ofrenda de gratitud. Caminamos dando gracias hasta llegar a tu altar. Ofrecemos todos juntos.
nuestras vidas al Señor. Los trabajos y dolores, la alegría y el amor, presentamos para divino. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y haciendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Ofenden, no nos dejes caer en tentación.
líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos unos a otros la paz del Cristo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sabes bien lo que tengo en mi barca.
Necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos. Aquí estoy, Señor, te oiré. Cumpliré, Jesús, tu voluntad. Aquí estoy, Señor, y háblame. Tu palabra es mi salvación. Aquí estoy, Señor. Escucharé tu mensaje que a todos daré. Corazones muertos salvaré, y a todos los hombres libraré. Quiero oír tu voz y alabar. Poner mi vida en la tuya y saber que todo tuyo es. Quiero oír tu voz y alabarte y saber que
lleno es mi corazón, y ponernos todos en tus manos, y saber que el mundo salvo es, y ponernos todos en tus manos, y saber que el mundo salvo es. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, recuerda, durante el virus es preferable para recibir la comunión en sus manos. Si prefiere recibir en su boca la última parte de la línea, por favor, ¿ok? Porque entonces es más peligroso, ¿ok? El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso desciende sobre ustedes, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Nos vamos en paz. Demos gracias al Señor. Ya no temo, Señor, la ingratitud, porque